Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Vamos viendo lo del audio. A ver. El audio me confirma que está bien. Buenas noches a todos los que se han anotado el día de hoy para poder participar. Como siempre, un gusto compartir con ustedes estas sesiones que organizamos juntos con Mi Capital para que ustedes puedan comprender un poco más sobre lo que es el mundo de las inversiones, tanto sea en divisas, en acciones, y seguramente también por ahí mencionamos índices bursátiles o alguna que otra materia prima, sobre todo las más importantes como el oro y el petróleo. Me voy a presentar para aquellos que no me conozcan o es la primera vez que estén asistiendo. Mi nombre es María Emilia Jiménez. Bien. Soy técnica de gestión financiera. Bien, soy trader especialista en lectura de mercados. Y además soy coach de trading. Es decir, que enseño, educo a futuros traders. ¿Sí? Les comento qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, como siempre, estas sesiones tienen una cierta estructura. Damos unos minutos para hacer una presentación, unos 15 minutos para hablar del mercado accionario, luego hablamos del mercado de divisas, también hablamos de oportunidades de inversión, en realidad mientras vamos hablando vamos marcando las oportunidades para que ustedes las vayan anotando, y por último tenemos unos 5 minutos de preguntas, ¿sí? Para que ustedes escriban por el chat, que está habilitado para todos los que quieren escribir, cualquier pregunta que les vaya surgiendo. La idea es que tengan todos un cuaderno, un papel y una lapicera para anotar los precios que vamos dictando, porque cuando vamos dejando las señales, lo bueno sería que lo anotaran los precios que se van informando, ¿sí? Cosa de que mañana, cuando ya estén ustedes por operar desde su cuenta, ya sea cuenta demo o cuenta real, puedan tener en cuenta esos precios que hemos dicho acá. Bien. Bueno, vamos a comenzar con el mercado de acciones. Como ven ahí en pantalla, hay tres en especial que queremos compartir con ustedes el día de hoy, jueves 12 de enero. Tenemos a Time Warner, a General Motors y a Whirlpool. Bien. ¿Por qué es que hemos elegido estas acciones? Porque vienen con muy buenos datos de los últimos 3 meses. Bien. En todas las acciones, por supuesto que representan a empresas. Bien. Esas empresas dividen su capital en acciones y los ingresan en una en la bolsa que sea, en Nueva York, cualquiera que bolsa del mundo, y por supuesto cotizan a diario. Bien. En el caso, el rendimiento de estas empresas ha sido positivo en los últimos 3 meses. Por la parte de Time Warner ha sido del 18,20%, de General Motors el 17,43% y de Whirlpool el 14,47%. Vamos a ir viendo una por una de estas tres que hemos marcado acá en la presentación y después ustedes, si quieren ver alguna otra acción en especial, me informan por el chat y la analizamos. Bien, igual yo voy a ir analizando algunas más. Bien. Bueno, les pido por favor a todos los que estén registrados en el chat, se van a ir dando cuenta en la parte de asistentes que están logueados como waiting for name. La idea es que ustedes pongan clic derecho y registren su nombre. Así cuando ustedes me escriban, pueda identificar quién es el que me habla. ¿Sí? Bien, voy a pedir por favor la pantalla. Así comenzamos. A ver las acciones que tenemos marcadas para el día de hoy. Un segundito, por favor. Ahí está. Listo. Bueno. Vamos a comenzar entonces con estas tres acciones. También, miren,
Acá les quería mencionar que tenemos el Facebook, la fanpage de New Capital. ¿Ven? Cuando ustedes escriban acá en el buscador, ponen New Capital Securities, acá ven, tienen el logo, bien. Le dan me gusta acá y pueden ver toda la información que vamos a ir compartiendo. ¿Sí? En este caso, acá tenemos, ven, la presentación de la sesión del día de hoy, donde ustedes acá se les indica qué se va a realizar. Acá tienen para dar el link para registrarse y si damos clic acá, tenemos también para ver las acciones que se iban a ver el día de hoy. Bien, vamos a comenzar entonces por la primera que es Time Warp. Vamos a escribir, a ver, perdón que se me fue. Vamos a escribir acá en este buscador de Investing la acción. Ahí está, ven, TWX. Es una acción que cotiza en la bolsa de New York. Bueno, le damos clic. A ver por qué se me fue Whirlpool. Bueno, vamos a ver Whirlpool. Primero se me... Acá está. Bueno, vamos a ver la última. Porque ingresó esa. Whirlpool. ¿Ven? Que tenía un rendimiento del 14,47%. Una vez que estamos acá, vamos a hacer clic en el gráfico. Se nos va a cargar otro gráfico, pero este sí lo podemos cambiar. ¿Ven? En el caso de Whirlpool, el memo técnico es WHR. ¿Sí? A ver qué me han escrito por acá, un segundito. Por el chat. ¿Qué opinas de AMD y de Elfans? Bueno, ahí las vemos, a esas dos, Juan Pablo. Vemos a estas tres. Y ahí vemos las que me pedís. Bien, acá tenemos, como verán, el gráfico de velas. ¿Sí? Lo tenemos en un periodo de días. Vamos a analizarlos en 4 horas. Bien, y tenemos unas zonas muy interesantes. Bien, ¿cuáles serían las marcaciones que haríamos? Haríamos una por acá y otra por acá. Sí, perdón por la línea que no me sale tan recta que digamos, pero ahora sí les voy a dar los precios para que ustedes puedan anotar. Bien, en el caso de Whirlpool, podríamos ponernos compradores cuando el precio penetre la línea rosa que marqué al precio de 189,35. Bien, para que anoten el precio. Y podríamos ponernos vendedores al precio de 178,37. ¿Sí? Estos son los dos precios que vamos a anotar con respecto a Whirlpool. Bien, ahora vamos a escribir la acción de Time Warner. TWX. Ahora sí. Ahora sí me tiró. Vamos a hacer clic por acá. A ver qué borra las líneas que había marcado antes, que quedaron. Un segundito que se me carga. Y la otra es General Motors. Bueno, mientras esta se carga, vamos viendo el cierre de los índices bursátiles. Ah, justo acá se carga. Bueno, vemos esto rapidito. Ahí. Bueno, a ver. Ahí tienen, ¿ven? Ahí se ve el gráfico en 4 horas. No es un gráfico muy atractivo. Vamos a ver en 15 minutos. En 15 minutos está un poco más atractivo. Las zonas que marcaríamos sería por acá.
Y por acá, bien, voy a marcar mejor con líneas acá, porque si no con el mi pulso, bueno, no se marcan muy bien que digamos mal. Bueno, lo importante igual es el precio que les voy a ir dictando, ¿sí? Más allá de esta. Bueno. Ahí está. Bien, el precio entonces para comprar en la acción de Time Warner sería a los 94,46. Y para hacer ventas sería a los 92,59. Bien. Vamos a buscar ahora General Motors Motos. en la acción GM. Bien, ahí está el memo técnico también para que lo anoten, porque por ahí el nombre está, porque por ahí es más conocida, pero hay acciones que por ahí no lo son tanto porque no usamos sus productos a diario. Puede ser por eso. Y es bueno anotar el memo técnico, que son esas siglas, esas letras, y además el nombre de la acción para ir ya reconociéndolos y familiarizándonos. Eso también es lo más importante. A ver, me carga por acá. Vamos a agrandar un poco el gráfico. Ahí está. Vamos a poner en velas. Siempre queremos verlo en velas. Ahí está bien grande el gráfico. Bien, vamos a poner. Ay, un segundo, se me abren otras cosas. Acá. La temporalidad de 4 horas. Bien, esta acción, según lo que puedo verificar en el gráfico de 4 horas, no tiene estructuras muy interesantes. Vamos a chequear si hay estructuras en 15 minutos, que puede que las haya o puede que no. No son tan fiables directamente. Yo sugiero que esta acción la dejemos reposar un poco. Vamos a trabajar con las otras dos. Por supuesto que según los datos que hemos visto acá, tenemos siempre más chances de que los mercados vayan hacia el alza, en este caso con estas tres acciones, porque los resultados son buenos. Y siempre que los resultados son buenos, hay más tendencia a que el precio suba, ¿sí? Así que bien, eso es lo que tenemos preparado para el día de hoy para ustedes. La sugerencia entonces es que le den me gusta a la página, así saben bien, o sea, primero qué acciones vamos a trabajar, qué activos vamos a analizar. Y también para que estén al tanto de todos los eventos que se vayan dando, de todos los seminarios, para que puedan participar tanto los martes y los jueves. Y acá tienen siempre el link para registrarse. Bien, como la entrada al seminario es libre y gratuita, por supuesto que hay cupos. Bien, y esos cupos son limitados y lo mejor es que se registren para guardarse su lugar. Y para aquellos que quieran acercarse a las oficinas de New Capital, acá también tienen la información sobre el domicilio, los teléfonos, los horarios. Bien, acá tenemos el link de la página web, que lo voy a ir cargando también. Voy a cerrar el Facebook para que me cargue más rápido. Esto también lo voy a cerrar. Mientras tanto, mientras se carga la página, les voy a ir mostrando entonces algunas otras acciones, porque vamos a hacer un repaso por algunas acciones más, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, acá que tenemos a mano a McDonald's. Bien, acá tenemos McDonald's que vemos que viene con un trayecto alcista. Acá hizo un pequeño retroceso, pero ha recuperado su fuerza. Bien, y por el momento el mercado se encuentra yendo hacia el alza. Vamos a ver, en 15 minutos no tenemos ninguna estructura fiable. Entonces a McDonald's la vamos a dejar reposar un poco. ¿Qué pasó? Van a preguntarse ustedes con los mercados el día de hoy. Eso también es muy importante que ustedes lo puedan ver, ¿sí?
En el caso de los mercados tenemos que ver cómo están las bolsas y al ver las bolsas, como por ejemplo acá tenemos el Standard & Poor's, el Dow Jones, el Nasdaq, nos podemos dar cuenta de qué oportunidades podrían darse con las acciones, ¿sí? O con los distintos activos. En este caso, ¿cómo ha trabajado, por ejemplo, la bolsa de New York? El Dow Jones cerró en menos 0,32, el Standard & Poor's en menos 0,21 y el Nasdaq en menos 0,29. Son caídas pequeñas, bien, que en realidad demuestran que el mercado está neutro. Y como verán ustedes, luego de las subidas, el precio se ha estancado, bien, tanto en el Standard & Poor's como en el Dow Jones, que acá vemos ese estancamiento que ha tenido, como en el Nasdaq, ¿sí? Que acá está estancado. Entonces, ese estancamiento hace que las acciones vayan más lentas también. Por el lado de los mercados europeos tenemos el IBEX 35 con menos 0,01, el DAX que sí está bajista con menos 1,07, el FTSE con 0,03 positivo y el CAC con menos 0,51, que ahí sí está un poco más bajista de lo que es el mercado europeo. Bien, acá vemos por ejemplo las caídas en el DAX, que están bien claras. Bien. Y por el lado de los mercados asiáticos tenemos el Nikkei con más 0,44 y el Hang Seng con 0,60 positivo. O sea que están más alcistas. Bien. Acá está cotizando, bien, recién ha abierto apenitas el mercado asiático, así que lo vamos a ir siguiendo durante la noche para ver cómo reacciona. ¿Sí? Entonces, los mercados están neutros y eso, por supuesto, repercute en movimientos muy escasos en el mercado accionario. Siempre que tengamos el mercado neutro, las acciones van a moverse, pero poco. Bien. Y cuando hay mercados neutros, hay más posibilidades de que se den falsas señales. Bien. Eso también se los quiero aclarar. Porque el mercado está bueno cuando hay una volatilidad. Tampoco esa volatilidad de que se me dan esas velas enormes, después sube, después baja, va, viene. No, porque el mercado se vuelve loco y también es difícil seguir un mercado que está enloquecido. Pero así como es difícil seguir un mercado que está enloquecido, también es difícil seguir un mercado que va lento y que no se mueve. Bien. Lo mejor es cuando el mercado se mueve, pero está todo bajo control. Eso es lo mejor. Bien, porque se puede analizar y cuando hay mucha volatilidad y hay movimientos muy, muy bruscos, cuando hay movimientos que ya que son imperceptibles, es más probable que haya señales falsas. Bien. Por ejemplo, a ver, acá pasó justamente eso. ¿Ven? A ver qué extiende. Acá me dio solo una señal falsa, que fue esta. Bien. O sea, igual se podría haber ganado algo, pero muy poco. Si no quiere decir que esta entrada haya sido perdedora, porque subió unos pips. Subió unos 40. El tema es que subió poco. Bien. Pero después de darme esta señal, cae y miren a dónde cae. ¿Y dónde rebota? Exactamente en el mismo punto de acá y el mismo punto que hemos marcado con esta línea amarilla. Al rebotar, me da una compra. Entonces, este movimiento pequeño es como que lo puedo ganar acá. ¿Sí? Me da más claridad. En este caso, acá se movieron unos 89 pips. De los 40 de acá, acá se dan 89. ¿Bien? O sea, como que compenso con con esta compra que se me da acá interna. ¿Sí? Igual, esta flecha acá va a seguir manteniéndose, ¿eh? Y esta de acá también. Por supuesto que si el precio rebota acá, venderíamos. Solo si penetra, se compra. ¿Bien? En este caso, para la acción de Apple, tenemos una compra en los 119,53 y 118,15 en la venta. Ah, perdón, me habían preguntado por AMD y Air France. Ah, ahora vamos a ver AMD y Air France. Acá tenemos AMD. Bien, en este caso, para AMD, habíamos puesto que rebotes acá eran compras y rebotes acá. Para, o sea, penetración en este caso, era venta. Acá se dio ya esto, ¿ven? Ya se dieron ventas. El precio cayó un total de 75 pips y después volvió a subir.
O sea que para AMD podemos tener ventas, ¿sí? Y para Air France, voy a buscar acá. Que acá vemos el memo técnico AIRF. Bien. Hasta acá, chicos, ¿alguien tiene alguna duda? Por favor, me avisan mientras vamos cargando el gráfico. Si alguien tiene alguna duda, se queda con alguna pregunta que quiera hacerme. Bien. Bueno, acá vemos, y les voy a mostrar el gráfico bien pequeño, o sea, bien comprimido, que viene con caídas la acción. Bien. Y en este momento se encuentra en un momento como si fuese un mínimo. Bien, entonces en este caso marcaríamos esta zona de acá y esta zona de por acá. ¿Sí? ¿Qué precios podríamos ver para Air France? Podríamos hacer compras en los 5.106 y ventas en los 4.99922, ¿sí? 4.922. Bien. Acá se cargó la página de New Capital para que la vayan viendo. Sí, acá tienen, por supuesto, todos los puntos de contacto. Tenemos el mail, support@newcapital.com, acá tenemos los teléfonos y el domicilio. Lo que les quería mostrar de esto es esta última partecita de acá abajo, donde ustedes pueden solicitar la cuenta demo. Bien, es muy importante para aquellos que quieran empezar a incursionar en el mundo de las inversiones, que practiquen. En este caso, ustedes pueden habilitarse una cuenta demo, la solicitan completando acá los campos, nombre y apellido, teléfono, correo electrónico y dan a suscribirse. Y les llega a ustedes un mail con el link para que descarguen la plataforma que uso yo, que es la MT4. ¿Sí? Esto es una M. MT4. Esa plataforma, que es hiper utilizada por la mayoría de los traders, tienen el link para que la descarguen de forma gratuita y les llega el usuario y contraseña para que ustedes tengan la cuenta. Lo bueno que en la cuenta demo es dinero ficticio. ¿Sí? Es como si ustedes aprendieran jugando. Entonces ustedes utilizan la cuenta y de paso van experimentando de qué se trata el hecho de comprar y vender para que puedan aprovechar las señales que yo les estoy dando acá en vivo. ¿Bien? Acá Gustavo López dice, Emi, soy nuevo en este mundo. Voy aprendiendo de a poco. ¿Con qué frecuencia se establecen las líneas de compra y venta? En realidad no es que haya una frecuencia, Gustavo. Se sigue el precio y a veces puede que te dé la formación. Y a veces puede que no te la dé. O sea, no es que sí o sí cada tanto tiempo las señales se dan. Esto es algo muy dinámico. El mercado puede ser que un día te dé 20 señales, al otro día te dé 5 y al otro día no te dé nada. Bien. Es totalmente variable. Bien. Uno lo que tiene que hacer es aprender a seguir el precio, aprender a leerlo y en base a eso ir trazando las zonas de precio. Bien. Igual. Acá si vos empezás a participar los días martes y jueves con nosotros, vas ya a irte dando cuenta de la frecuencia y hay algunas acciones que las suelen dar más, otras que las suelen dar menos. En el mercado Forex hay más señales porque es más volátil, hay más volumen de negociación, entonces las velas varían más, en cambio las acciones son más lentas. Pero ya lo vas a ir aprendiendo con lo que vos vayas participando. Igual, para que aprendas y lo puedas practicar vos mismo, te recomiendo que abras la cuenta demo, así ya empezás a practicarlo vos mismo. Y aprovechando, por supuesto, las señales que se dan acá, para que compres y vendas, por supuesto, con dinero ficticio, para que aprendas jugando. Y después ya cuando te sientas más preparado, podrás invertir dinero real, ¿sí? Acá me pregunta Luis Enrique, ¿en qué espacios temporales recomiendo trabajar? ¿Diario, horario o 5 minutos?
Yo recomiendo trabajar sobre todo para los principiantes en 4 horas. ¿Sí? Después, cuando vayan adquiriendo experiencia, podemos ver en 15 minutos. Son los dos horarios que me gustan más a mí. ¿Sí? No quiere decir que sean los mejores ni los peores. Son los que yo más uso por mi experiencia o por mis gustos o preferencias. Pero los más utilizados a nivel general por los traders son 4 horas, 1 hora y 15 minutos. ¿Sí? Y diarios también utilizan mucho. Son por ahí, como quien dice, los marcos temporales más famosos. Pero yo recomiendo que comiencen con 4 horas. ¿Sí? Después, con el paso del tiempo, pueden probar 15 minutos. Y también, por supuesto, 1 hora. ¿Sí? Vamos a ver la acción de Beca. Miren, acá la acción no se ha movido prácticamente. ¿Ven? Vamos a prolongar las líneas porque no se ha movido. ¿Bien? Entonces, acá, como verán ustedes, hay un claro ejemplo de que al haber poca volatilidad, las acciones no se mueven tanto. Y acá seguimos conservando los mismos niveles de precio que habíamos dejado hace unos días. Es decir, que las compras serían a los 48,93 y las ventas a los 46,5. Pido por favor que anulen todos el micrófono para que no se escuchen sonidos. Bien. Perfecto. Esta es la acción de BK. BK, acá, miren, si ustedes pasan el mouse por arriba, dice The Bank of New York Mellon Corporation. ¿Sí? Ustedes siempre van a ver el mnemotécnico, que son las letras, pero si ponen el mouse encima, pueden ver cómo se llama la empresa. O sea, de qué empresa estamos transando sus acciones. Porque la cuestión es saber y conocer, si no comprar y vender, porque sí, sino conocer mínimamente a qué se dedica la empresa, ¿sí? Pero también tenemos que estar informados sobre eso. Acá me preguntan, ¿conoces algo sobre iForex? No, la verdad no lo he utilizado. Gustavo López, Emi, si el mercado de divisas, Forex, es más volátil que el de las acciones. Entonces, ¿recomiendas trabajar con ese mercado? ¿Se gana más dinero allí? Bien, en realidad, que sea más volátil no significa que se gane más dinero. Ustedes van a ganar dinero con el mercado que más dominen. Algunas personas dominarán el de divisas, otras personas dominarán el de acciones. ¿En qué se tienen que basar ustedes para hacer esa elección? Primero, en lo que ustedes estudien, porque estrategias de Forex, de trading en realidad, existen miles. Podríamos decir que una por trader. Y no todas las estrategias se adaptan a todos los traders. Es por eso que yo en mi curso enseño 10 estrategias distintas. Y es más, a estas 10 estrategias las pueden combinar para que ustedes saquen la estrategia que más se adapta. El tema es que el trading es muy personal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque depende de la personalidad de ustedes, depende de si son ansiosos o no, si son pacientes. Depende del tiempo que tengan disponible, depende si toleran la volatilidad o no la toleran, depende del perfil de trader que tengan, si son traders largoplacistas, si son traders que hacen scalping, que quieren todo rápido. Yo lo que recomiendo es lo siguiente, que aprendan los dos mercados, que intenten o practiquen con el de Forex y que practiquen con el de acciones. Entonces, al practicar con ambos, en la práctica se van a dar cuenta ustedes realmente con cuál les va mejor. No es que yo les diga hagan esto o hagan lo otro. Es algo que lo tienen que vivir ustedes mismos y en base a lo que ustedes vivan, a la experiencia que tengan, van a decidir. ¿Sí? Es como si fuésemos abogados acá. Supongamos que nos recibimos todos de abogados. ¿Sí? Al ser todos abogados, todos sabemos lo mismo. Pero ahora, por ejemplo, Gustavo prefiere dedicarse a la parte penal. Franklin decide dedicarse a lo civil. Yo me dedico a lo laboral. Juan Pablo se dedica, no sé, a las sucesiones. O sea, todos somos abogados, pero cada uno hace cosas distintas. ¿En qué se basa la elección? En lo que cada uno prefiera, se siente más cómodo, según lo que ha estudiado durante esos años de abogacía y dice, ah,
A mí me gusta más hacer esto, me siento más cómodo. Acá es lo mismo. Todos somos traders, pero no todos hacemos lo mismo. Cada uno se especializa en una cosa distinta. No sé si se entiende la idea, Gustavo, con la comparación que hice para que puedas comprenderlo. Yo te recomiendo que vos estudies todo y después te decidas de acuerdo a cómo vos vas estudiando, vas a decir, me gusta más esto. Bueno, hace eso, ¿sí? Pero tenés que saber de qué se trata cada cosa para tener una visión más general y que tu elección sea lo mejor posible. Y acá de paso respondo a la pregunta de Franklin. ¿Cuál de los dos mercados es más rentable? La diferencia, o sea, ninguno es más rentable que el otro. La diferencia es que uno es más volátil que el otro. Ahora, puede ser que porque sea más volátil hagas menos dinero o pierdas más. Puede ser cualquiera de los dos. Juan Pablo Sánchez Peña dice, hoy el dólar canadiense hizo un rebote lindo. ¿Podemos revisarlo para saber en qué área podemos confirmar un cambio de tendencia para volver al último máximo en H4? Bueno, dale. Ahí vemos una acción más y nos vamos para Forex. Bueno, en este caso acá tenemos Verizon. Miren, Verizon estaba la orden vendedora, pero miren, el salto este no nos permitió hacer mucho que digamos, ¿sí? Porque es como que el precio estaba desde acá, no nos dio ninguna señal, ¿sí? O sea, las señales se dieron acá, digo, pero no nos permitió ejecutar nada, porque de acá pasó acá. Sí se podría haber vendido acá, pero no es lo mismo que vender en este punto que el que habíamos dado. Es más riesgoso. Bien. Igual el precio cayó y siguió la proyección que dimos. Pero bueno, a veces el precio salta y no nos da esta posibilidad. Acá Microsoft vemos que sigue en la misma zona. No, no se mueve. En Halliburton no hemos dado nada. Miren, Morgan Stanley tampoco se ha movido. Entonces, como ustedes van viendo, las acciones les está costando moverse. Y eso que les esté costando moverse es por la neutralidad de los mercados, no es casualidad. ¿Bien? Y también hay falsas señales en estos días. Bueno, ahora sí vamos a ver Forex. Acá Cristian dice que llegó justo para Forex. Bien, Cristian no opera acciones. Le pregunto. Vamos a ver dólar canadiense. ¿Qué me pidió acá Juan Pablo? A ver dónde lo tengo. Acá. Ajá, miren, justo acá. Voy a borrar esta línea que había quedado viejita, que ya pasó, para que no nos distraigan. Y vamos a concentrarnos en estas órdenes que habíamos dado por acá. Bien. Miren, acá dólar canadiense, el último encuentro que tuvimos, es decir, el martes, habíamos establecido este punto de compra y este punto de venta. Y en este caso, este par de divisas cayó respetando la señal vendedora. ¿Cuál fue el recorrido que hizo? Un total, un máximo de 155 pips. Esta señal fue dada en 4 horas. Ven, acá dice USD/CAD H4. Eso quiere decir que el instrumento es dólar canadiense, o sea, el dólar estadounidense contra el dólar canadiense, y la temporalidad es 4 horas. Bien, siempre acá el instrumento nos dice el nombre y en qué temporalidad lo estamos viendo. Y si queremos cambiar la temporalidad, apretamos cualquiera de estos botoncitos que tenemos aquí y vamos cambiando de 4 horas a 15 minutos, a días, según la preferencia que tengamos. Bien, bueno, entonces en este caso se da el rebote que me dijo Juan Pablo, que en este caso nosotros lo habíamos tenido en cuenta para operaciones vendedoras, que en este caso se dieron. Bien, espero que los que estuvieron presentes la hayan podido aprovechar y la hayan podido ganar a esta operación. Vamos a ver ahora en 4 horas que él me dice. Quiero leer de vuelta la pregunta. A ver un segundito. Para saber en qué área podemos confirmar un cambio de tendencia para volver al último máximo en 4 horas. A ver el último máximo. ¿Cuál sería el último máximo? Este. Bien, este último máximo en 4 horas. Voy a ampliar para poner la línea bien. Ahí, ese sería el último máximo, al precio de 1.3585. Bien, estamos bastante lejos.
Bien, acá yo tengo el gráfico comprimido en 4 horas. Yo creo que ya este rebote podría llegar hasta acá, ¿sí? Ahora, tenemos que esperar a ver qué pasa, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre en el trading? En el trading no hay que adivinar nada, ¿sí? Nosotros no somos adivinos, ni tiramos las cartas para saber qué va a pasar, ni tenemos que sacar ninguna suposición, ¿sí? Sí, en base a información que tenemos, que ya está explícita, podemos decir, bueno, como tengo esta variable, puede ocurrir esto, ¿sí? Así como todos sabemos que después de un terremoto viene un tsunami, hay probabilidad, bueno, decimos que después del terremoto puede venir un tsunami, pero no vamos a decir, a lo mejor mañana hay un terremoto, pero no lo sabemos. Puede que sí o puede que no. A eso me refiero con que esto puede llegar acá. Puede que llegue o puede que no llegue. Ahora, cuando tenemos ya datos más interesantes o precisos, como son estas señales, ahí ya podemos saber que el mercado va a ir o no a su lugar, porque tenemos algo que nos indica. Acá no hay nada que me indique. ¿Sí? Yo no veo nada que indique esto por el momento. Sí hay mucha probabilidad por el tipo de rebote que ha dado y por el tipo de zona a la que se llegaría. ¿Bien? Además, ¿por qué? Porque el dólar se ha venido debilitando por todas las consecuencias que ha traído esta incertidumbre con Trump. ¿Bien? Con su discurso, que por supuesto es bastante inestable, y si se calma ese miedo, es muy seguro que esto llegue, pero tiene que calmarse ese sentimiento de mercado de miedo hacia el cambio de mando para que el dólar pueda subir, ¿sí? O sea, que esa tiene que ser la condición, si no, no, ¿bien? Bueno, a ver, que me perdí alguna de las preguntas que me andó por acá. Acá Cristian me dice, no es que no me importe cómo están las empresas, es que fui a cenar. Tengo entendido que el análisis es igual en Forex. Ah, bueno, muy bien, buen provecho, Cristian. El análisis se hace, o sea, es distinto porque parten de, son mercados distintos. El nivel técnico sí puede ser similar, ¿sí? Pero lo demás tiene su análisis distinto. Solo tenía hambre. Sí, estamos todos con hambre, no te preocupes, Cristian. Julisa, hola, mi soy nueva en esto y me gustaría saber cuánto es el mínimo para iniciar. Bien, en el caso, Julisa, que vos quieras invertir vos misma, yo creo que con unos $500 ya podés abrir tu cuenta para operar Forex. Así es. Para divisas, para acciones es un poco más, ¿sí? Bien, más que todo, o sea, para que les sea rentable a ustedes, porque si el importe es muy pequeño, van a estar también ustedes van a tener muchos limitantes para operar. A eso nos referimos, para que realmente ustedes puedan operar, tiene que haber un cierto piso. A ver. Tengo varios comentarios. Como soy novato, empezaré con pares de divisas. Cuando quise operar en acciones, el monto mínimo era de 1.500. ¿Cuánto es la comisión que me cobra? Bien, el tema de las comisiones que se les apliquen a las operaciones, porque todas las operaciones que ustedes hagan en este mercado, todas tienen comisión, nos puede dar un poco de información, por supuesto, los chicos de New Capital, o podemos solicitarles también a través de mail esa información, porque cada activo tiene su costo. Hoy habló Yellen y su... Pero la tendencia para este 2017 debe ser alcista, ¿no? Pregunta Cristian. Sí. A nivel fundamental, yo estoy hablando de estos próximos, por todo lo que viene pasando. Pero a nivel fundamental, sí, la tendencia es alcista. ¿Por qué es alcista para el dólar? Porque viene con una subida de tasas. O sea, viene cambiando la política monetaria. Y mientras la política monetaria cambie y se vayan acomodando las tasas, el dólar se vuelve más atractivo para los inversores. Por eso lo demandan más
y al demandarlo más, por consecuencia sube, ¿sí? O sea que a nivel fundamental sí, lo que yo estoy hablando es a nivel sentimiento, ¿bien? Y esto es lo que le quiero aclarar, hay tres tipos de análisis en el mercado, ¿bien? Tenemos el análisis fundamental, tenemos el análisis de sentimiento y tenemos el análisis técnico. El fundamental me indica que el dólar sube, pero el sentimiento me indica que el dólar baja. ¿Qué es el sentimiento? El sentimiento es lo que la reacción de la masa, cómo reacciona ante un evento. Está reaccionando con miedo, más allá de que el fundamento diga lo contrario. Y por último tenemos el análisis técnico, que es lo que estamos haciendo ahora en los gráficos, ¿sí? Para que quede eso bien claro. Me pregunta Emi, ¿cuándo debo comprar y cuándo debo vender? Bien, en este caso con las señales que estamos dando, Gustavo, acá justamente por eso les decía que anotaran, ¿bien? ¿Cuándo se compra o cuándo se vende? Cuando el precio rompe con esas zonas que hemos marcado acá, ¿ven? Esas zonas amarillas que yo marco es porque el precio debe romperlo, pero no una ruptura así como esta, ¿bien? Porque esto es una sombra, lo que yo quiero es una ruptura como es ruptura de cuerpo, ¿bien? O sea que el cuerpo de la vela quede por debajo de las líneas. Una vez que eso ocurre, ustedes compran, venden en los precios que yo les di. ¿Sí? Arnold pregunta, disculpe, ¿el mercado Forex está operando ahora? Sí, el mercado Forex opera las 24 horas del día. De lunes a viernes, por supuesto. Ya sábados y domingos ya no. Pero por el, como dice acá por Cristian, como dice Cristian, el tema de las de los horarios del domingo. El tema es que como nosotros estamos del otro lado del mundo, tenemos horarios diferentes. Entonces, en vez de ser las 24 horas de lunes a viernes, en nuestro caso es, cierra el mercado el día viernes a la tarde y abre el domingo a la tarde. Pero por una cuestión de lugar en el mundo en el que estamos, tenemos horarios distintos, no es por otra cosa, ¿sí? Hay varias preguntas, sí, por supuesto. Para eso está el bloque de preguntas. Para que hagan todas las preguntas que ustedes quieran. ¿Sí? Igual ya lo estamos haciendo ahora, así que no hay problema. Sigan preguntando todas las dudas que les vengan surgiendo. Yo estoy trabajando con New Capital, si son de Lima, Perú. Mándenme un mensaje a... Ah, bueno. Ahora les pido a los chicos que agenden tu número, Cristian. Igual yo les voy a pasar ahora todos los contactos. Y recuerden, en la página web de New Capital y el Facebook, porque ahí tienen todos los datos. Si son de Lima, hasta pueden acercarse a las oficinas, estaría bueno, y de paso nos conocen. Sí, acá pregunta Freddy, Emi, ¿cuál es la ventaja de invertir a largo plazo? El invertir a largo plazo, ¿qué es lo que tiene? Que es un perfil más conservador. ¿Bien? ¿Qué es un perfil conservador? Es un tipo de trader que desea hacer pocas inversiones durante el año. ¿Bien? O al mes. Decide hacer pocas inversiones, ¿por qué? O porque se dedica a otra actividad, ¿bien? O porque tiene el tiempo por ahí acortado, porque no puede estar todo el día encima del mercado, o porque simplemente el estilo de trading tipo scalping, que es minuto a minuto, no le gusta. No va con su personalidad. Entonces prefiere hacer el trading a largo plazo. El trading a largo plazo, ¿qué característica tiene? Que son pocas operaciones anuales o mensuales y además que son con un riesgo bajísimo, ¿sí? Entonces, las ventajas de operar a largo plazo es el bajo riesgo, ¿sí? Ahora, el operar a corto plazo y operar rápido es más riesgoso, pero sí puede ser más rentable, ¿bien? Como todas las, como en el mundo de las inversiones siempre pasa lo mismo. Lo que es menos riesgoso da menos dinero y lo que es más riesgoso da más. Y no solamente con el trading. En cualquier tipo de inversión que ustedes hagan en la vida, siempre es así. La que más riesgo da, da más beneficios. La que menos riesgo da, da menos. ¿Sí? Pero sí sirve para aquel perfil de personas que es de una personalidad más tranquila, bien, y que decide hacer pocas operaciones, que también puede ser por falta de tiempo o simplemente por perfil
y forma de ser, forma de pensar y actuar. ¿Bien? Acá me pregunta Edilberto, ¿cuáles son Forex? El mercado de Forex es todo lo que sea mercado de divisas. Cuando yo hablo de monedas, como ahora que estoy hablando del dólar contra la moneda canadiense, estoy hablando del mercado Forex. Forex significa Foreign Exchange. ¿Sí? Intercambio foráneo de divisas. ¿Sí? Si no está el mercado de acciones o stocks, se les llama. Bien, pero Forex es un mercado. Bien. A ver. ¿Qué han puesto por acá? Bueno, acá están hablando entre los participantes. Aunque tiene todos sus pros y sus contras, me parece que invertir a largo o mediano plazo tiene en ocasiones el riesgo de los gaps. Sí, los tiene, pero al ser largo plazista es como que quedan, no quedamos tan expuestos a los gaps. ¿Sí? En corto plazo quedamos mucho más expuestos. Que pueden convertir una operación que vaya a ser positiva en desastrosa. ¿Sí? Puede pasar. Bueno. Vamos a ver algún otro activo más. Vamos a ver eurodólar. Que miren, ven, acá se dio una falsa señal, ¿ven? Hizo tac y cayó. Igual, es apenitas esto, es muy poquitito. Esto puede ser que al final de un impulso alcista, puede ser que lo dé. Por supuesto que ya si empieza a caer más, ya sí es una falsa señal, ¿bien? Pero tiene toda la pinta de serlo, por el momento. ¿Bien? Y como les decía, cuando los mercados están de esta forma, suelen pasar. ¿Sí? Acá me preguntan si puedo realizar dólar yen. Sí, por supuesto. A ver que lo busco. Acá está, dólar yen en 4 horas. Miren, perdón, australiano yen, pues, acá está. Dólar yen en 4 horas. Miren, acá sí se dio esta señal. Vean, acá habíamos dicho que si pasaba esta zona, que la marcamos bien, bien gruesa, íbamos a ver ventas. Acá simplemente fue un rebote, ¿ven? Porque no llegó a penetrar la zona que nosotros queríamos. Simplemente dio vuelta. ¿Sí? Pero acá sí, ¿ven? Acá sí hizo lo que yo quería. ¿Bien? Y cayó. Ahí me dio una señal de una venta que si lo vemos en 4 horas, esto es una buena cantidad de pips, una cantidad linda. Son unos, en total, 124. Después el precio subió y volvió a darme venta en la misma zona. ¿Sí? En este caso esta venta fue más larga, con un total de 247 pips. Entonces, esta misma zona me dio una venta acá y otra venta acá, me dio dos. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora con dólar yen? Vamos a ver si en 15 minutos hay algo, porque ya en 4 horas no me está dando nada. No, en 15 minutos ya se dio, ya se nos pasó. ¿Bien? Se nos pasó la oportunidad. Bueno, vamos a ver otro activo. A ver, australiano dólar. Bueno, esta señal está vieja. Acá en australiano dólar sí me gusta lo que veo, un poco más. Acá vamos a dejar una señal por acá, otra por acá. Vamos a dibujar las flechas para establecer los mejores puntos. Ustedes sigan haciendo todas las preguntas que deseen, chicos, porque ya nos vamos quedando con poquito tiempo. ¿Sí? Vayan haciendo todas. Bien, en este caso tomen nota para australiano dólar. Bien, si ustedes desean comprar, por supuesto deben esperar a que se penetre la línea amarilla que hemos marcado y el precio sería en los 0.7528. Y en el caso de ventas sería en los 0.7465. Bien. A ver qué más me han preguntado por acá.
¿Cuál es la diferencia entre la línea roja y la línea verde? La línea verde son estimaciones hechas por el programa o algo así. Te comento, Franklin. Te voy a agrandar. Mira. Estas líneas que vos ves, esta verde, son velas. Bien, igual que la roja. ¿Por qué decimos que son velas? Porque son formas de medir el precio. Por eso están en 4 horas. Bien, las verdes son alcistas y las rojas son bajistas. Es decir, la verde abrió acá y luego de 4 horas de que el precio fue, volvió, terminó cerrando acá. Luego de las 4 horas. Por eso hablamos que la temporalidad que estamos viendo es 4 horas. Si fuese 15 minutos, significa que abrió acá y luego de 15 minutos el precio estuvo acá. Es como si vos tuvieses una línea de precio que va cotizando. Bien. A lo largo de esto, acá era la 1 de la tarde y acá eran las 5 de la tarde. En este lapso de tiempo hubo una diferencia de 4 horas. ¿Bien? ¿Y qué quiere decir? Que a la 1 de la tarde el precio estaba en 0,7205 y a las 5 de la tarde estaba en 0,7419. ¿Bien? O sea que en 4 horas el precio estuvo alcista. Entonces, si vos quisieras ver esta vela, sería una vela como esta. ¿Bien? A la 1 de la tarde estaba por acá y a las 5 de la tarde estaba por acá. Una vela alcista. Cada una de estas velas mide la variación del precio en la temporalidad que corresponde, en este caso 4 horas. Cuando son rojas, significa que el precio abrió arriba y luego de 4 horas cerró abajo. ¿Bien? No sé si se comprende un poco el concepto, que lo expliqué un poco rápido. ¿Sí? Espero que se haya entendido, Franklin. Si no, me haces un... Si no, lo que podemos hacer, Franklin, y para todos los que quieran, yo tengo algunos videos, no de los que he hecho yo, pero tengo algunos videos seleccionados con explicaciones de velas. Me escriben por privado y me piden algún video para ver. Sí, o por ejemplo, la explicación de qué es una vela, cómo se... Me han pedido también cómo se usa la plataforma Meta3D4. Tengo algunos videos seleccionados por ahí. Si ustedes quieren, yo se los paso sin ningún problema, ¿eh? Todo lo que sea básico, 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 a nivel principiante, yo tengo algunos videos que se los paso sin ningún compromiso, ¿sí? Así que me escriben, después yo les voy a dar los contactos para que se contacten conmigo y se los paso, ¿sí? Porque más que todo, si están participando acá, me gustaría que me entiendan más o menos de lo que estoy hablando y no se pierdan. Así que yo con todo gusto les paso esa información. Bien, el oro. Ah, vamos a ver el oro que me están pidiendo por acá, Ricardo. A ver, acá. Bien, el oro, miren qué lindo esto. Miren dónde pusimos la flechita. Y miren el precio, porque el precio estaba subiendo y yo quería que el precio rebotara. Y miren, cayó y miren dónde rebotó. Donde pusimos la flecha y subió. ¿Ven? Increíble. La línea yo la había marcado acá abajo. Pero después habíamos puesto esta flecha en este precio, en los 1177,88, y el precio cayó exactamente al punto que marcamos. ¿Bien? Y ahí se dio la compra. Una compra con un total de 2869 puntos. ¿Bien? Espectacular. El oro en 4 horas está cayendo un poquitito, pero no hay estructura fiable. Y en 15 minutos... Tampoco. Es más, hoy yo di a uno de mis clientes una señal de venta del oro acá. Justo en ese punto. El oro me parece que hay que esperar un poco que se acomode. ¿Sí? Ya hizo la subida de acá y ahora lo vamos a esperar. Vamos a ver el petróleo. Y miren acá el petróleo. Habíamos dicho que si el precio subía por ese punto íbamos a comprar. Subió, se dio la compra. Cayó un poquitito, retrocedió y volvió a subir. ¿Bien? Y acá también volvió a caer y volvió a subir. O sea, el petróleo estuvo muy inestable, ¿sí? Pero terminó subiendo. Más allá de las idas y vueltas, se logró el objetivo. A veces el precio
no es prolijo, no podemos esperar que el precio sea prolijo siempre. A veces nos va a hacer cada cosa que no lo vamos a entender y bueno, el mercado es así. Sí, es impredecible. En estas zonas que vas trazando, ¿dónde ubicamos el stop loss? ¿Ceñido a la línea amarilla o hacia adentro de la zona delimitada? No, siempre por fuera, porque hay que tener en cuenta los retrocesos. Sí, de esa forma. Bien, las señales, como les decía, tenemos que esperar a que se rompa esta línea o esta línea. Acá se rompe, ¿ven? Entonces, como se rompe, ya podemos comprar en ese punto. En el precio, yo siempre les dicto el precio. Ustedes cuando vean eso, a ese precio compran, en este caso, ¿ven? Y se fue. De esa forma lo utilizan. Y el stop loss siempre por debajo. Tiene que tener un buen lugar porque el precio va a ir y va a volver. No quiere decir que porque salió va a despegar ahí, porque puede hacer esto el precio. Es más, lo hizo y después subí. Entonces tenemos que tener en cuenta que el precio fluctúa y tenemos que estar guardados contra eso. Y tenemos que cuidar nuestro capital. Bueno, vamos a ir cerrando porque se nos fue el tiempo. Así de paso les doy todos los contactos para que me escriban a mí o a los chicos de mi capital. Y les informo sobre los servicios que tenemos. Bien, en este caso tenemos el curso completo de trading que ya está por iniciar el día 6 de febrero para que todos vayan tomando nota. Acá yo les enseño absolutamente todo. Va dirigido para aquellos que quieran ser traders independientes. Bien, tenemos los contenidos básicos, análisis técnico fundamental y análisis por sentimiento, que son los tres tipos de análisis que yo les digo que deben saber. Les enseño a administrar cuentas y les enseño estrategias estructuradas de trading. Les enseño 10 en total. Bueno, sale medio feo ese 10. Les enseño 10 estrategias en total. ¿Por qué 10? Porque cada uno tiene su personalidad, cada uno analiza de una forma, cada uno tiene sus propias facilidades, virtudes y defectos. ¿Bien? Como todas las personas. Entonces, me gustaría que cada uno pueda ver estrategias distintas para en base a probar las 10, se decidan por cuál les queda mejor. ¿Bien? Ahí les paso la información del curso. La duración es de 3 meses, son 3 clases por semana de 1 hora cada una, y el valor mensual es de $80. ¿Bien? Acá les muestro la información del curso y luego volvemos con los servicios, con el resto de los servicios. Acá vemos que comienza el día 6 de febrero, que cae lunes. La duración es 3 meses, 3 clases semanales de 1 hora cada una. Los días son lunes, martes y miércoles, de 20:30 a 21:30. ¿Sí? Esos son los días y horarios. Las clases son en vivo. El programa de estudios es súper completo, para eso les voy a mostrar. Y por supuesto tienen un espacio para que ustedes hagan todas las preguntas que les surjan en cualquier día y en cualquier horario, no hay problema. Bien, el valor mensual es de $80, pero se lo pueden abonar mes a mes o todo junto con un descuento y les quedarían 220. Y los medios de pago, Skrill, Neteller, transferencia Western Union o transferencia por cuenta bancaria. Bien. Volvemos acá. Después tenemos el servicio de coaching, que en este caso es para traders que ya tengan un conocimiento base, o sea que tengan un conocimiento más avanzado, porque en este caso no se dictan contenidos teóricos, pero sí se le hace un acompañamiento para que tome decisiones más acertadas y el valor mensual es de $80. Tenemos el servicio de señales de inversión, que es para aquellos que deseen recibir las señales en vivo en su celular o en su mail. O sea, en vez de las quedamos acá, directamente recibirlas en vivo, en el momento en el que se dan, que yo les diga, compren ahora, vendan ahora. ¿Sí? Les pasaré esas instrucciones por el medio que ustedes decidan, yo se los paso y ustedes lo ejecutan en el momento en su plataforma. Bien, el valor mensual es de $100, pero estamos en una promo donde los primeros 3 meses es $50 cada mes. Bien, lo pueden aprovechar también. Y tenemos también el servicio de administración de cuentas, que en este caso ustedes abriendo una cuenta de mínimo $1.000 con New Capital, pueden solicitar que la cuenta sea administrada por un trader profesional.
¿Sí? En este caso, el valor es del 30% del rendimiento mensual. Este servicio va justamente para aquellos que están recién aprendiendo, pero desean igual invertir. Entonces, la administración de la cuenta, la ejecución de las operaciones, los haría yo en este caso. Con respecto al curso, les quería mostrar el programa que yo les digo que es muy completo. Acá tenemos todos los módulos, tenemos el módulo de nociones básicas, análisis técnico, fundamental, sentimiento del mercado, administración de cuenta y estrategias estructuradas. Estos son todos los temas que vamos a ver en cada uno de los módulos. Como ven, son un montón de temas. Es un programa súper completo. Es un curso que es corto, pero es muy directo. ¿Sí? Está como muy, vamos muy al grano, no damos muchas vueltas, vamos a lo que realmente importa. Y es por eso que es un curso corto, pero va dirigido justamente para que ustedes puedan convertirse en traders profesionales y tengan los conocimientos más importantes y aprendan a hacer todos los tipos de análisis que se pueden realizar para tener éxito. ¿Bien? Y, ay, perdón, me parece que lo cerré. Ah, no. Y acá les dejo, por último, los contactos. Acá tienen el mail de New Capital, que es support@newcapital.com. Por cualquier pregunta que quieran hacer con el tema de apertura de cuentas, pueden consultar con ellos. O por el tema de comisiones que quieran preguntar por operaciones, también lo consultan con ellos. A mí me escriben a emijiménez14@gmail.com un mail. O si no, me agregan al Facebook personal, que es María Emilia Jiménez. Me buscan por ahí. Y chateamos por lo que es el chat de Facebook y yo les puedo, me piden por ahí todo lo que es el tema de los videos que yo les puedo facilitar, ¿sí? Me lo piden por ahí. Bien, a ver qué me han... Ah, acá me preguntan si que les facilite los enlaces de los videos. Bueno, por favor, Freddy y todos los interesados me escriben a mi mail, emijiménez14@gmail.com o me agregan a Facebook y chateamos y me lo piden y yo se los paso, ¿sí? No hay ningún problema. Es decir, que el stop loss siempre que rompa el precio se ubica al lado contrario de la zona rota para darle chance de regresar. Así es. ¿Cómo se inscribe el curso? También los interesados me escriben. Me escriben y ahí yo les informo bien todos los pasos para seguir. A ver, acá me pregunta Gustavo. Gustavo, ¿se puede vivir cómodamente siendo trader? ¿Tú lo haces o te dedicas a otra cosa más? No, yo solamente me dedico a esto. Y se puede vivir, así es. En caso de que sea una venta o compra, ¿lo pones un límite? Sí, siempre hay que poner órdenes de stop loss. Si ustedes son más arriesgados, puede ser que no lo pongan, pero yo recomiendo que para empezar sí lo pongan, utilícenlo. Ya después verán que es lo mejor que pueden hacer, siempre poner stop loss. Bueno, me voy despidiendo, ya se nos pasó el tiempo. Les deseo a todos que tengan un lindo fin de semana. Nos encontramos entonces el martes que viene. Siempre las sesiones son días martes y jueves. Recuerden darle me gusta a la fanpage de Facebook de New Capital, así se enteran bien de todos los eventos que vamos programando. ¿Sí? Sí, la verdad se la podés retirar cuando vos desees. ¿Lo solicitas? Y se te envía, no hay ningún problema. Bien, hasta el martes, chicos, que disfruten el fin de semana. Chao, chao. Muchísimas gracias, Emilia, por acompañarnos esta noche. Emilia Jiménez estuvo con nosotros. Ella es trader profesional en lectura de mercado, técnica en gestión financiera y coaching, entrenando a futuros traders de éxito como son todos ustedes. Muchísimas gracias, Emilia, por acompañarnos esta noche. Gracias a New Capital por organizar este tipo de charlas virtuales que nos ayudan a nosotros a formarnos como traders de éxito. Punto final, señores. Nos encontramos la próxima semana.